conocida de la familia y somos de una agrupación feminista de las mariposas que acompañamos cuestiones de violencia de género. Ajá. Y ellos nos pidieron que les acompañemos en todo este proceso y bueno, necesitaban preguntar cómo sigue la causa y cómo, si ya están declarando los detenidos, si se hay, cómo va avanzando con esa... Hola, buen día. Buenos días. Bueno, Joana, que nos cuentes un poquito sobre el apoyo de las mariposas a la familia Ayala. Buenos días a toda la comunidad. Estamos muy conmocionadas, todas las compañeras de feministas de la localidad y bueno, en esta ocasión por este tema del aislamiento social y el distanciamiento no podemos hacer marchas, como siempre hacemos, de pedido de justicia, pero estamos acompañando a cada víctima, ¿sí? Porque sabemos, y es de público conocimiento, y es vergonzoso para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, que nos haya golpeado tanto nuevamente la cultura machista, la cultura de la violación, ¿sí? que busca destruir nuestras vidas, nuestros proyectos de vida, nuestros cuerpos. Estamos acompañando a la mamá, al papá, queremos denunciar públicamente a los violadores, porque esos son violadores y toda la comunidad tiene que saberlo con nombre y apellido. Siempre centramos nuestra mirada en la víctima, que es aberrante lo que le sucede, obviamente, pero tenemos que conocer que estas prácticas vienen siendo sostenidas por una cultura, ¿sí? Y esa cultura es la cultura machista. Que termina con estos actos cruentos, con estos actos de mucha violencia sobre el cuerpo de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres o de las mujeres trans. Entonces, esto es muy doloroso y a su vez estamos muy consternadas, indignadas. Así que bueno, desde la agrupación feminista Las Mariposas queremos decirle a cada familia, a cada víctima que nosotros estamos a disposición, estamos para acompañar y bueno, brindar las herramientas necesarias dentro de nuestras posibilidades para poder acompañar el proceso, porque después se viene un proceso muy doloroso de poder sanar esa herida terrible que queda en la persona y el proceso de justicia, porque es lo que venimos a exigir, justicia, y que no sea un caso que duerma o que pase tanto tiempo en resolverse en una fiscalía. Uh-huh. Bueno.